Luisito Comunica. Luisito Comunica. 2200. ¡Ey, atención! Tenemos video en el canal visitando un supermercado en Israel. La Chuletonga y yo nos aventuramos. Estuvo bueno, una gran travesía. Tragamos como algo gordo. Por cierto, estoy muy emocionado, amigos, de que ya la próxima semana nos vemos en Paraguay. Ya tengo listas cositas que quiero hacer por ahí, cosas que quiero probar. Nos vemos en el Club Media Fest. ¿Van a ir? ¿Se va a armar, amigos? ¿Cómo va el día, amigos? Yo aprovechando acá que por fin no está feo el día. Hoy sí está bonito. En la terracita, aquí ando echando el pozole, echando el trabajito en la compu. Me gusta que haya salido el señor sol. Miren, estoy en un restaurante japonés que tiene baños japoneses, chequen. Le giras aquí. ¡Oh! ¡Perdón! No sabía que salía tan fuerte. Lo siento. Hoy tocaron unos pendientes en esta calle de la Ciudad de México que se llama Reforma. Miren qué chulada. Siento que en estos lugares se respira el folclore citadino. Bello. Lugares que lo visitas cuando eres un turista, ¿sabes? Oigan, amigos, perdón que les muestre esto, pero miren, es una gran vomitada en medio de la calle. ¿Cuál habrá sido la historia? ¿Será de un humano? ¿Qué habrá comido este humano? ¿Por qué en esta calle en específico? Opinen. En otras noticias menos vomitosas, este ha sido un día muy bonito, amigos. Muy productivo, muy chulo. Un día de emprender cosas nuevas. Emociones buenas. Días muy, muy bonitos. Oigan, estoy muy feliz porque dentro de la gira que vamos a estar haciendo por Latinoamérica también entra Mexico City, ahora muy nublada, muy lluviosa Ciudad de México. Nos vemos 22 de septiembre, Club Media Fest. Espero verlos por ahí, va a estar muy chido. Buen día, amigos, buen día, mis prazos. Hoy son los Kids Choice Awards. Y bien, les quiero enseñar qué es lo que vamos a usar, qué es lo que nos vamos a poner. Miren abajo, playera bochido, blanca, ya se la saben, ya la conocen bien, este chuladón. Y encima de eso, uy, miren esta chuladota, este diseño único, Rey Palomo, of course. Aún no a la venta, este fue hecho a la medida, no vayan, no, ustedes no lo pueden tener. Ya les he contado que mi papá es sastre, entonces me diseñó esta chula. Miren el forro, aquí el colorcito, el diseño Rey Palomo, que bueno, este es diseño del buen Yeyo. ¿Qué tal? ¿Está buenazo, no? ¿Les gustaría esta chulada a la venta? Coméntenme. Ya llegamos. Aquí es como el backstage de los Kids Choice. Mexito. ¡Hey, Luisillo! Te ves asesino. Gracias, hermano. Te ves sádico. Todos están viendo muy sádicos hoy. Pero la que anda rockeando más duro, la chul. Chequen este outfit, miren. El taconcín. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Su cabello iba a ser más naranja, pero la niña dejó su tinte en el refrigerador y yo pensé que era una salsa y la tiré. Me lo tiró y ahora tengo el cabello pues medio naranja, pensé que era una salsa de tacos que había sobrado, perdón, chul. Pero te ves muy bien. Y yo, la neta, ando rockeando también buen look, no temo admitirlo. ¡Me encanta! Aquí, debajo del épico palomón, tenemos ¡shaboom!, el épico bochido. ¡Sí! ¡Poder palomo! Y miren, no más, Anthrax Baby. ¿Qué pasa, Luis? Ya tenía rato que no nos veíamos. Bastantito, ¿eh? Había olvidado lo masivo que eres, mira. Mira en esa altura. Color verdecito, color moco. Saludos, pros. Y tambor, nos encontramos al Brian. ¿Qué onda? Escabecho. El Rey Palomo y Escabeche juntos. Bien, estoy muy contento. Esperando nuestra participación. Saludos, perros. Saludos. ¡Ah, perro! Traes el Omnitrix. Trayendo memes de la vieja escuela. De vuelta. Ahora ya nos toca a G y a mí salir al escenario. Vamos a salir a presentar un premio, ¿no? Un bello premio. Un bello premio que no se pueden perder todavía, ¿no? Porque todavía no sale. Todavía no, no es en vivo. Pero va a estar bueno. Dicen que esto se puede comer. Sabe horrible, ¿eh? No lo recomiendo. Pero bueno, ahí está. Va a quedar chido. Ok, pues ustedes saquen sus conclusiones.
¿Qué sucedió aquí? Necesito un buen duchón. Y después de ese día agitado, divertido, es hora de viajar, por supuesto que sí, ya se la saben, las sábanas.